Hola, hola, mi querido Capricornio, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ustedes para la semana del 5 al 11 de octubre 2020. Pero recuerda que si ves la lectura fuera de fecha es porque te tocaba verla ahora, ¿ok? So, recuerda que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena, ya sabes qué hacer, dedito arriba. También la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Y si eres nueva o nuevo en el canal y te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo y así te llegarán mis videos que son de forma semanal y gratuitas, ¿ok? Vamos a ver, mi querido Capri, vamos a ver de qué estamos hablando. Y dice que relación kármica Capricornio, ya se conocía. Ok, aquí dice que merece la pena, okay, se merece el amor, es digno de ser amado o de ser amada. Ok, vamos a ver. Capricornio, vamos a ver. Ponete para acá. Vamos a ver qué nos dicen las cartas al respecto. Aquí siento como que es merece. Ok, aquí siento como que esta persona, esta pareja en este caso, se conoce o hubo algo por ahí anteriormente. Y siento como que finalmente se dieron cuenta, quizás se alejaron y después se dieron cuenta de que eso era lo que querían. Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas, Capricornio. A ver qué dicen las cartas para Capricornio. Uf. Vamos a ver, dice que, wow, Capri, Capri, Capri. Te puedo decir que lo que tú quieras. Lo vas a poder lograr, ¿ok? Sí, señor. Vamos a ver, Capricornio, Capricornio. Fíjate, Capricornio, siento como que de alguna manera, ¿ok? Siento que hay algo en tu vida que no está funcionando. Siento como que, fíjate, de alguna manera siento como que aquí hay un desamor. Siento a una persona de Capricornio en una vida, atrapado en una vida que no es la que quiere, ¿ok? Siento como que esta persona está como que, siento que eres tú, Capricornio, que vas a hacer ese paso, quien vas a dar ese paso. Siento que de momento tú vas a salir corriendo. Siento que vas a salir corriendo de esta relación. Siento como que, Capricornio, como que caíste en tiempo, como que de momento decidiste que tú quieres otra cosa en tu vida. Y es lo que estoy sintiendo. Quizás esta persona que me aparece acá, siento como que fue una opción que tuviste en tu vida pasada y siento que en su momento no supiste decidirte, no supiste escoger, no tuviste el valor o cualquier cosa que haya sucedido. Sin embargo, siento que a la larga no es como que trataste y trataste y trataste, pero no pudiste. So, siento que el universo ahora va a estar a tu favor para que tú puedas conquistar o reconquistar a esta persona quizás. Ok, pero siento en Capricornio aquí una situación de desamor, de infelicidad, de que Capricornio se cansó y ya, boom, explotó. Vas a explotar, Capricornio, siento que vas a explotar. Y fíjate, todo lo malo trae cosas buenas también. Siento aquí, fíjate que vas a estar haciendo proyectos nuevos. Siento que vas a estarte enfocando mucho en la parte de los negocios, en la parte de la inspiración, en la parte de la creatividad. Siento que van a estar surgiendo nuevos negocios para ti, unos nuevos negocios que van a estar muy bien auspiciados. Siento que hay mucha. Te voy a sentir que una vez que tú salgas de esta situación, quizás vas a reenergizarte. Siento que vas a sentirte como que libre, siento como que libre, vas a recuperar esa vitalidad, vas a estar como que, siento que vas a estar atrayendo hacia ti todo lo lindo, todo lo creativo, todo lo pasional. Y fíjate que mira quién te sale aquí, que aquí te sale la emperadora.
sale, te está diciendo que aquí viene creatividad, sale que la creatividad viene con mucho, te digo, es como con muchos recursos, vas a tener todo eso, como que no importa en qué momento de tu vida esté pasando esto, mi querido Capri, pero siento como que es tiempo de que el universo te va a dar como que una segunda oportunidad. Siento que de alguna manera te puede estar dando una segunda oportunidad y siento como que vas a estar como, vas a estar, es como que vas a tener el premio de tu vida. Siento que en ese cambio vas a poder lograr finalmente lo que tú siempre deseaste y no lo tuviste en un principio quizás por razones ajenas a ti. Siento que quizás aquí hay razones ajenas a ti. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Pero, wow, esto está. Ok. Esto está muy bueno. Muy bueno, muy interesante, ¿ok? Esto está interesante. Pero Capricornio. Siento que Capricornio está más que decidido, más que decidida a romper con eso. Con esa situación que está en su vida en estos momentos, siento que es tiempo para ti, mi querido Capricornio. Siento que necesitas un cambio grande, necesitas, es como que necesitas como una transformación en tu vida, ¿ok? Siento que esta situación en la que tú estás ahora va a estar terminando. Siento que hay una terminación, siento que hay un renacimiento. Fíjate, te sale doblemente la terminación en esa situación que tú estás en estos momentos. Siento que te sales de ahí, que te sales completamente de esa, es como una vida que tú no quieres, es como que siento que te estás, que es como que necesitas moverte, vas en busca de algo, siento que vas a salir en busca de lo que tú realmente quieres, mi querido Capri, siento que, wow, increíble. Fíjate. Tomar esta decisión para ti no ha sido fácil, ha sido como que has tenido muchísimas cosas en tu mente, has tratado de organizarte bien antes de tomar esa decisión, pero de alguna manera siento que eso lo vas a estar realizando porque necesitas un cambio en tu vida, necesitas, estás en un punto de tu vida que tú dices, tú sabes que yo necesito darme el chance de ser feliz, yo necesito aventurarme a lo que yo creo que me va a hacer feliz, yo necesito un nuevo comienzo en mi vida y eso lo vas a estar haciendo, te vas a estar atreviendo, Capricornio, oh my goodness, uff, vamos a ver, esto está interesante, interesante, Capri, ok. Ok, fíjate, aquí estoy viendo que aquí podríamos estar hablando de podríamos estar hablando de alguien que podría ser de los signos de Géminis Cáncer, ¿ok? Pero podríamos estar hablando de alguien también de los signos de Tauro, Virgo, Capricornio, ¿ok? So, aquí fíjate, me está diciendo que es difícil para ti, Capricornio, tomar esa decisión. Es como que es difícil, no es algo fácil, no es algo que tú vas a hacer porque sí, porque te da la gana. Es algo que tú quieres hacer, pero siento como que estás entre la disyuntiva de tu vida. Quizás tienes una familia en estos momentos y quizás te quieres salir de eso, pero como que siento que muy en mi corazón siento que tú quieres ese cambio, que tú necesitas, que tú necesitas algo diferente, necesitas algo diferente y te está costando mucho trabajo tomar esas decisiones, tienes muchas ideas, tratas de organizar que todo esté bien, no quieres que nadie salga afectado, no quieres que nadie salga, no quieres afectar a nadie, pero por supuesto eso va a pasar porque sí, pero siento como que estás realmente dispuesto o dispuesta a enfrentarte a todas esas opiniones, quizás son opiniones. Quizás la familia no está de acuerdo, quizás la gente, hay muchos comentarios que cómo vas a hacer eso, que es tu vida, que es una locura, que lo que sea. Siento como que te vas a enfrentar, como que estás listo para enfrentar eso, estás
más que listo, más que lista para eso. Y siento que, fíjate, que te siento con esa fuerza que tú vas a estar luchando por lo que tú quieres realmente, mi querido Capri, que es increíble, es una fuerza, pero te digo, está muy a pesar de que todo va a ser un cambio, boom, radical, total, completo en tu vida. Se te augura que, fíjate, que a veces esos sacrificios tienen buenas recompensas, y en tu caso siento que vas a estar en lo correcto. Siento que en tu caso vas a estar en lo correcto. Siento que vas a estar como, viene amor, vienen nuevos comienzos, vienen nuevos comienzos en tu vida, viene mucho amor, quizás hasta fertilidad si estuvieras en el tiempo de tener hijos, o quizás podrían ser nietos, sobrinos, o sabe Dios. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más, Capricornio. Vamos a ver un poquito más, porque esta lectura está muy interesante. Muy interesante. Ok. ¿Le dije? Seguro que sí. Fíjate. Esta situación por la que tú vas a estar pasando, mi querido Capri, no te creas que va a ser facilito así de... ¡pum! De porque sí, porque es fácil y ya, porque ya todo pasó, porque me fui, todo quedó así. No, para nada, ¿ok? Aquí fíjate, aquí veo una rivalidad, ¿ok? Aquí veo una rivalidad entre Capricornio y Acuario, y veo una rivalidad entre Aries y Tauro. No, te puedo decir, puedo ver, no, es Sagitario Capricornio. Aquí estoy viendo a Sagitario Capricornio y aquí estoy viendo a Virgo Libra. So, básicamente, entre estos signos está la ex y está la nueva, ¿ok? O el nuevo y el ex, nuevo ex, nueva ex, no sé. En cualquiera de los casos puede ser viceversa, pero siento que, fíjate, sí. Aquí tenemos esos signos, Capricornio, Virgo, Sagitario, Libra, y siento que aquí quizás estas dos personas se van a estar enfrentando. Quizás se van a estar enfrentando por ti. Siento como que una de estas personas va a buscar a la otra, como va a estarle reclamando esta situación, ¿ok? Pero nada, siento que toda esta situación eventualmente es como que al principio va a ser bastante complicado. Siento que va a haber un cambio radical y absoluto en tu vida. Pero siento que eventualmente todo va a calmarse y siento que todo va a estar bien. Sin embargo, hay alguien de estas personas, probablemente la ex, va a estar pasando por una situación emocional. Siento que esta persona va a tener un problema, como que quizás esta situación le cause problemas nerviosos o emocionales, de depresión. Quizás posiblemente pase algo así. Pero eventualmente, mi querido Capri, tú vas a estar celebrando el amor, tú vas a estar celebrando esos cambios. Y sí, el universo tiene un cambio, un giro para ti en tu vida. Hay un giro total, hay una terminación de una etapa de tu vida y viene una nueva etapa de tu vida con mucho, mucho éxito. Etapa que te vas a estar disfrutando. Finalmente siento que vas a estar donde tú quieres estar, donde realmente tú quieres estar, y donde tú quieres estar es en esta relación kármica con esta persona que ya tú conoces, ¿ok? Y es una persona que se merece el amor, una persona que de alguna manera siento que va a haber esa reciprocidad en el amor, ¿ok? Vamos a ver. Ok, fíjate, de alguna manera te puedo decir que esta persona que va a estar quedando en tu pasado, por supuesto, es una persona que, como te dije, va a tener problemas emocionales, pero precisamente por esa ruptura, como que esto le va a llegar muy fuerte, muy profundo a tu persona actual o la persona que está saliendo de tu vida. Pero tú, mi querido Capri, sientes que no hay vuelta atrás, tú sientes que ya te cansaste de sacrificarte, tú sientes que
que en estos momentos realmente tú tienes esa claridad para emprender ese proyecto que tú quieres. Y te sale aquí, desafortunadamente, para esta persona sale la carta del divorcio. Hay un divorcio en la vida de este Capricornio, hay un desamor ahí. Es algo que va a suceder. Y fíjate, vas a estar, eso quizás te va a hacer sentir, Capri, un poco como que dudando de ti mismo o de ti misma. Siento que vas a estar como que, como que te vas a sentir mal, pero al mismo tiempo siento que tienes esa seguridad y tienes esa decisión que a pesar de que te sientes mal, sientes como que ya, como que lo pensaste tanto, tanto, tanto que ya tú sabías lo que iba a pasar y sientes que es tiempo de ponerle orden a tu vida, es tiempo de ponerle, es tiempo de planificar algo diferente, es tiempo de vivir con pasión, es tiempo de vivir como tú quieres y como lo que tú deseas hacer, mi querido Capri. Así que siento que estás muy firme, te siento muy, muy firme, muy seguro o muy segura de tu decisión y siento que fíjate, quizás esto te va a estar llevando hasta el matrimonio, quizás con la nueva persona que va a estar llegando a tu vida. Siento que quizás esta situación venga con un matrimonio, con la nueva persona, mi querido Capri, ¿ok? Así que está fuerte, esto está fuerte. Fuerte, fuerte. Ok, vamos a ver un poquito más. Capricornio, vamos a ver, vamos a ver. Ok, Capri, tienes que tener cuidado porque muy aparte de todo lo que está pasando, que todo te va a salir bien, todo te va a salir bien, pero tienes que cuidarte tu espalda, ¿ok? Tienes que cuidarte la espalda, tienes que, siento como que... podrías tener a alguien como que está ahí dándole la vuelta a ver qué saca, qué lleva y trae, como que hay alguien que va a estar llevando y trayendo de tu vida anterior a la actual y es como que creándote un poco de situaciones fuertes con tu nueva relación. Así que cuidado con esa personita que va a estar viniendo a, ay, ¿cómo te va? ¿Y cómo están las cosas? Ay, qué bueno, cuánto me alegro. Pero no creas nada de eso. So, mantén las cosas en su lugar, pasado, pasado, presente, presente. No estés mezclando las cosas porque por el momento tienes que tener todo, todo en su lugar. Pero mira, te veo haciendo planes con esta nueva persona. Siento que vas a encontrar ese balance que tú has estado buscando. Siento que si llegas a ese divorcio con esta persona de tu pasado, va a ser un divorcio justo para las dos partes. Siento que si estás esperando alguna situación, algún fallo, ese fallo podría venir, no quizás totalmente a tu favor, pero sí no vas a salir perdiendo, mi querido Capri. Siento que vas a tener la claridad mental, siento que vas a salir victoriosa, victorioso de lo que hagas, de lo que se te ocurra, de lo que quieras hacer. Siento que vas a tener esa claridad mental para tomar las decisiones correctas. Vas a tener nuevos proyectos en tu vida, vas a tener nuevas ideas y todo va a estar fluyendo, Capri. Así que no te me estreses si es tu caso, si es tu decisión. Y muy pronto te voy a ver cumpliendo ese deseo que tienes en mente. Te visualizo donde tú quieres visualizarte. Siento que vas a estar donde tú quieres, donde vas a estar como que vas a sentirte feliz, vas a lograr lo que tú quieres. Te veo logrando el amor, te veo logrando la felicidad, te veo feliz, Capricornio, te veo feliz. Finalmente vas a dejar de, básicamente, de engañarte a ti mismo, a ti misma, y vas a salir y vas a hacer lo que realmente tú quieres hacer. Vas a salir a buscar tu felicidad, básicamente, mi querido Capri. Yo por mi parte te voy a dar un consejito de las cartas del oráculo de las diosas, consejito para Capricornio, que le va a ir muy bien. Vamos a ver, Capricornio, consejito para ti. Y dice que equidad, Capricornio. Dice, tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. Wow.
Ay, Capricornio, hoy tengo estoy bien, súper, súper conectada con las lecturas. Realmente siento que sí, que vas a tener un equilibrio, que finalmente vas a lograr lo que tú quieres, pero no con la intención de dañarle la vida a nadie. Siento que quieres ser feliz, pero no quieres que otras personas sean infelices. Entonces, básicamente siento que sí, que vas a estar buscando y encontrando ese equilibrio que tú tanto estás buscando en tu vida, mi querido Capri. Okay, so siento que todo te va a ir muy bonito. Siento que finalmente sacaste ese coraje, esa valentía de dentro de ti y vas a salir a buscar lo que quieres. Okay? Así que si fuera tu caso y te gustó Capricornio, dedito arriba. Si te gusta, déjame tus comentarios, activa la campanita. Recuerda que si eres nuevo o nuevo en el canal y activas esa campanita, vas a tener mis videos semanales. Y recuerda que comparte la lectura, comparte, comparte, comparte. Si tienes una amistad Capricornio, recuerda que viene un cambio total y absoluto para la vida de Capricornio. Yo te mando de mi parte todas mis buenas vibras. Si eso es bien para ti, pues que así sea. Yo te mando todas mis bendiciones y te deseo toda la felicidad del mundo, Capricornio, porque te la mereces. Bendiciones de tu gitana y nos vemos en la próxima. Chao.